Bien, queridos hermanos, pues vamos a entrar en este capítulo 15 dentro de nuestro estudio y comentario del Evangelio de Lucas. El capítulo 15, que como veis comienza con dos parábolas, es un capítulo que en cierta manera marca un punto y aparte. Aunque dentro de un mismo tema, porque estamos siguiendo, hablando de la conducta y de la personalidad de dos grupos diferentes. Por un lado, lo que podemos llamar la religión oficial, representada por los fariseos y los escribas, de los que ya hemos hablado muchas veces, porque hasta aquí hemos visto una cantidad bastante notable de incidentes, de problemas, dificultades, de choques incluso del propio Señor Jesucristo contra estos, diríamos, judíos religiosos, los fariseos y los escribas, que representan la religión oficial, representan lo que ya sabemos, esa especie de es el estatus oficial de religiosidad, ¿verdad? Y por otro lado, nos vamos a encontrar en el capítulo 15 un incidente en donde también están presentes publicanos y pecadores, en general se llama aquí pecadores, publicanos y pecadores. Publicanos, ya sabéis que eran los agentes que al servicio de los romanos recaudaban los impuestos. Por lo tanto, eran gente muy impopular, porque eran judíos, pero estaban sirviendo a los ocupantes, a los conquistadores romanos, y los utilizaban pues para cobrar los impuestos, como era una obligación impuesta misma por los propios romanos. Así que los publicanos eran judíos, pero mal vistos, despreciados, en definitiva casi casi considerados como impuros, porque tenían un trato tan íntimo, una relación tan estrecha con los gentiles, con aquella gente que los judíos miraban como intocables, es decir, como gente impura, que el resto de la población los miraba muy mal. Y luego dice aquí que también estaban aquí pecadores. Dice, todos los publicanos y los pecadores, esa es una palabra muy general, pues podía haber allí gente de una vida irregular, no aceptada socialmente. Pongamos que habían allí rateros o ladrones, habían prostitutas, allí habían gente que era en general de mal vivir, puede ser que habían gente que se había entregado a la bebida, borrachos o alcohólicos, o, en fin, todo esto que la palabra pecadores incluye y que a veces nada más mencionarlo, pues algunas personas que se consideran muy rectas y muy justas y perfectas, pues se ponen así casi como nerviosas, ¿verdad? Pues estos publicanos y pecadores se acercaban a él para oírlo. Fijaos que aquí hay una diferencia de la actitud que tenían los fariseos y los escribas. Los fariseos y escribas, como digo, gente de una vida muy ordenada, de acuerdo con la ley, gente muy limpia, muy perfecta, y gente que se estimaba, como todos ellos, prácticamente impecables, es decir, que no habían cometido jamás ningún pecado. Estos estaban allí, pero no para oír a Jesús, porque nunca en estos pasajes que hemos visto anteriormente, nunca aparecen los fariseos y los escribas y los sacerdotes incluso, no aparecen para aprender, no se acercan a Jesús con el afán de aprender realmente, reconociendo por lo tanto que tenían una necesidad de aprender. No, estos fariseos y pública y fariseos y sacerdotes y también los escribas, estos iban simplemente para ver si podían encontrar algún fallo, algunas palabras o alguna doctrina
o alguna interpretación de la ley que estuviese, diríamos, fuera de lo aceptado. O sea que el espíritu de estas personas era un espíritu de crítica, era un espíritu de que no compartían lo que Jesús estaba enseñando, no les gustaba, porque la verdad que predica Jesús era una verdad muy, muy cruda, diríamos, sin adornos, era una verdad muy directa, una verdad incluso de denuncia, y por lo tanto, pues, fariseos y escribas se sentían siempre como amenazados, se sentían que no estaban a gusto en aquello. Entonces, lo que estamos viendo en este pasaje es que hay dos grupos delante de Jesús con una actitud completamente distinta. Los pecadores y publicanos que van a oírlo, y por lo menos hemos de decir que tenían curiosidad, que tenían interés en saber qué enseñaba. Y por supuesto que muchas cosas habían oído acerca de Jesús, habían oído de su interés por las personas, digamos, en una situación de debilidad, enfermos, gente despreciada por la sociedad, gente que estaba viviendo al margen, incluso. Jesús se había interesado por ellos, no los había rechazado nunca. Cuando había ido alguien a verle, o había ido alguien incluso interrumpiendo algunas veces, como ocurre en varios incidentes, habían entrado en casa de alguien donde Jesús estaba comiendo y se habían puesto a sus pies llorando y pidiendo perdón, etc. Todas estas personas habían sido bien recibidas. Bien recibidas. No vemos en Jesús nunca esa actitud de superioridad, esa actitud de menosprecio hacia el que está caído o hacia el que lleva una vida diferente. Y eso es una cuestión, por supuesto, para tomar nota nosotros todos, siempre, porque parece que a veces al hablar de las personas que están marginadas, las que están al margen, es algo que no agrada mucho a muchos cristianos. Hay muchos cristianos que en presencia o en compañía de esa gente no los veremos. Hay una actitud elitista, una actitud de nosotros somos los de arriba y esos son los de abajo. Y eso en un contexto cristiano no se puede aceptar, porque Jesús nunca lo hizo así. Nunca. Y vaya lección la que tenemos aquí para todos aquellos que se sientan como una clase aparte, que yo no me junto con esos. No puedo. Por lo tanto, esta es una primera gran lección que tenemos en este texto. Que los publicanos y pecadores iban a escuchar a Jesús con interés, pero los fariseos y los escribas iban a encontrar falta, a ver si podían sorprender a Jesús en un error grande, en alguna declaración que fuera contraria a la ley de Moisés o contraria a la interpretación que daban los grandes maestros sobre la ley de Moisés, y así poderlo condenar. Y lo vemos aquí, de hecho, vemos a estos fariseos y escribas murmurando y diciendo: este recibe a pecadores y come con ellos. Esa es la... Aquí dicen la verdad, esa es la situación, claro. Una descripción correcta. Sí, sí, Jesús recibía a pecadores y comía con ellos. Tenía más importancia en aquel momento, en aquellos tiempos, el hecho de comer con alguien, porque era una señal mucho más profunda hoy que todavía hoy, de una relación amistosa, de una relación muy familiar. Comer con otra persona, y sobre todo estos que se consideraban, los otros judíos, los consideraban contaminados, los consideraban fuera y al margen
de la rectitud y de la limpieza que la ley exigía, pues esto significaba que Jesús estaba en un contacto muy íntimo, en una relación muy amistosa. No quiere decir que Jesús compartía o que estuviera de acuerdo con los actos de esas personas. No, no quiere decir esto. Jesús no pasaba por alto esas cosas. Si alguien estaba entregado pues a algún vicio, o si se dedicaba a una vida irregular, por ejemplo, a la delincuencia o cualquier cosa así, pues naturalmente hemos de entender Jesús siempre con su enseñanza y con su buen espíritu, con su amor, iría siempre a corregir aquello. No es casualidad, porque nada hay de casualidad en la Biblia, que Jesús muriese entre dos ladrones. Jesús fue crucificado y a un lado y a otro habían dos delincuentes, también para ser ajusticiados. Esta es una estampa que nunca la podemos olvidar. Muchas veces los condenados a muerte pues morían solos, aislados, porque no había en aquel momento otra ejecución que hacer. Pero el día en que fue ejecutado el Señor, fue clavado en una cruz para morir, aquel día habían dos más. Y eran, claro, dos delincuentes, no se suele ejecutar a personas normales, diríamos. Pero habían dos delincuentes. No murió Jesús solo. Aquel día eran dos. Dos más a su lado. Y de ellos, uno era posiblemente uno de los que había escuchado, con toda seguridad. Había escuchado la predicación de Jesús, la enseñanza de Jesús. Y aquel hombre que había escuchado, como seguramente también el otro, conocía quién era el que estaba a su lado en la cruz. Sabía quién era. Y por eso le dice, uno de ellos le dice: Señor, cuando vayas a tu reino, acuérdate de mí. Y entonces Jesús le responde: de cierto te digo que hoy mismo, hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la palabra de Jesús a aquel hombre que estaba allí muriendo por sus delitos. Hemos de pensar que efectivamente había cometido tales delitos que merecía aquella muerte. Y Jesús lo recoge inmediatamente, porque hay en él un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es fruto de la enseñanza que él había recogido a lo largo de su vida de los labios de Jesús en los últimos años. Y ahora aquí los tenemos otra vez, publicanos y pecadores, escuchando a Jesús, oyendo. Mirad, la fe viene por oír la palabra de Dios y por leer la palabra de Dios. Y esa es la respuesta que tenemos del Señor cuando pedimos: Señor, aumenta nuestra fe, danos más fe, danos más potencia en nuestra vida espiritual, más fortaleza, haznos más fuertes en medio de este tiempo, de este siglo en que vivimos, que se deshace en su incredulidad y en su ateísmo. Danos más fe, danos más fuerza. La respuesta del Señor ya está escrita aquí. La palabra escrita, la palabra de Dios, es aquello que va a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, en todas las circunstancias de nuestra vida. Necesitamos más fe, confianza, porque al fin y al cabo fe y confianza es la misma cosa. La confianza en el Señor, en sus promesas, en todo lo que Él tiene de bueno para nosotros, que a veces olvidamos y miramos solo el mal alrededor y los problemas y las dificultades, pero no nos acordamos de mirar a la otra parte de la página, donde tenemos las promesas de Dios, donde dice el Señor: no temas, yo estoy contigo.
Esa es la cuestión importante de la vida. Y estos pecadores y publicanos, esta gente como el hombre que había en la cruz, estaban ahí para precisamente demostrarnos a nosotros, demostrarnos que a pesar de sus errores, de sus pecados, de sus transgresiones, de su mala vida, muchos de ellos, a pesar de todo, muchos llegaron a confiar en el Señor Jesucristo, llegaron a apoyarse totalmente en Él. Muy bien, como Jesús se dio cuenta de que murmuraban estos fariseos, estos hombres perfectos, estos hombres que miraban de lado a todo el mundo, por encima del hombro, con menosprecio, pues Jesús, viendo esto, les dijo: venid que os voy a contar una parábola, una historia, os voy a contar una historia. Y entonces, lo hemos leído hace un momento, dice: ¿qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, quiere decir, en un sitio donde no corren peligro, en realidad? Allí era un sitio deshabitado, allí estaban pastando, el desierto no quiere decir desierto de arena ni nada, quiere decir donde no había gente viviendo, ¿eh? Allí estaban las ovejas pastando, ahí estaban, pues como era lógico, habían sido llevadas allí para pasar el día. Y entonces dice: este pastor de las ovejas deja las 99 allí, las deja solas, y se va tras la que se ha perdido hasta que la haya. Aquí hay una cosa interesante en esta parábola. Lo primero que vemos es que el número, las 99 ovejas, el número no es el factor más importante para el pastor. No es lo más importante para el pastor. Hay 99 ovejas. Bueno, pues ahí están. Y eso sí, se fija en una que se ha perdido. Las otras están allá, diríamos, a buen recaudo. No, no pasa nada. Están allí pastando en el campo, deshabitado, eso sí. Desierto significa aquí, el desierto significa, repito, un lugar no habitado. Pero la oveja que se ha perdido, esa le llena de preocupación. Las otras están bien ahí. Yo, el pastor, piensa: me voy detrás hasta encontrarla, a la que se ha perdido. Esa sí que corre peligro, pensaba el pastor. Puede encontrarse ahí una fiera, puede encontrarse en un lugar agreste, puede despeñarse, caerse, puede pasar cualquier cosa, simplemente puede perderse e irse tan lejos que muera al final. Y se preocupa por esa oveja. Y va a buscarla. Y va a buscarla. Y cuando la halla, cuando la encuentra, regocijándose, la pone sobre sus hombros. Y hemos de ver una oveja que ha estado caminando, sedienta, tal vez sin alimento, ha estado horas y horas y horas, y ahora la encuentra y la carga él directamente, la carga sobre sus hombros, no se la lleva andando para que ella se fatigue más, sino sobre sus hombros se la lleva y regresa a su casa y reúne a sus amigos, a los vecinos, y les dice: alegraos conmigo porque hallé mi oveja perdida. Bien, esta es una historia que tiene, pues naturalmente, su aplicación y tiene su sentido en lo que el Señor estaba diciendo, la enseñanza que él les daba. Al final de esta parábola, dice Jesús, en esta gran aplicación, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo. Más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Hemos de explicar este texto, que a primera vista parece como si confirmara el Señor Jesús en estas palabras de que aquellos eran de verdad, eran justos y de verdad no tenían necesidad de arrepentimiento. Pero eso ya podemos intuir que no es el verdadero sentido.
de esas palabras. Jesús está diciendo esto con toda intención. Lo importante es que hay una gran alegría, que una sola oveja le importa más al pastor que las otras 100, que están a buen recaudo, como digo, y seguras. No les va a pasar nada. Pero la oveja que se ha perdido, esa es muy importante para el pastor. Algún pastor negligente podría decir, bueno, 100 ovejas, se ha perdido una, ¿qué se va a hacer? Se la habrá comido un oso, quién sabe. Pero no, no, aquí vemos al pastor, y el pastor aquí es el propio Señor Jesucristo. Él, el Señor Jesucristo, es el que aquí está dándonos la verdadera medida de su amor, de su interés y de cómo Él entiende la situación. De cómo entiende la situación. Porque para Él no eran los más importantes en aquel momento los fariseos y los escribas. Porque los fariseos y los escribas, lo hemos dicho montones de veces, eran personas que se consideraban perfectas. Tanto es así como el apóstol San Pablo nos dice que él mismo se consideraba irreprochable según la ley. Y él había sido un fariseo. También él era de la secta de los fariseos dentro del judaísmo. De manera que con esta situación encontramos que Jesús está hablando de las 99 ovejas que las deja porque no corren peligro en un sentido inmediato y se va en búsqueda de la otra. El pecador, una sola oveja, y ahí se vuelca todo el interés del Señor, todo el amor del Señor. Esta es la que está en peligro. Y los otros, podemos decir, es que no estaban en peligro los otros. Bueno, sí, la respuesta es que sí que estaban en peligro, pero era un peligro que ellos mismos se habían fabricado, se habían impuesto ellos. Era el peligro contrario al de la otra oveja que se había perdido. El peligro de las 99 ovejas, o sea, de los fariseos y de los escribas, era que pensaban que la seguridad de ellos se apoyaba en su propia justicia, en su propia rectitud. Ellos no eran pecadores, pensaban. Ellos no tenían necesidad de arrepentimiento. Eso es lo que pensaban. Y eso está además ilustrado por otra parábola importante en la Biblia, que es aquella parábola del fariseo y el publicano, que estaban orando allí en el mismo lugar, estaban orando los dos. Y os acordáis que la oración del fariseo y la oración del publicano eran completamente diferentes. ¿Verdad que sí? Era la oración de uno que decía, Señor, y lo decía avergonzado, ten compasión y ten misericordia de mí, yo soy un pecador. Y el otro, que estaba al lado, oraba con su rostro altivamente elevado hacia arriba y diciendo, pues mira, yo no soy como este señor, yo he hecho todas estas obras, he cumplido la ley y en fin, soy una persona decente y religiosa, y entonces con eso ya estaba contento, se sentía seguro de esa manera. La mayoría de esta gente con la que Jesús tuvo tratos y relación, la mayoría, eran gente con esta mentalidad. La persona religiosa que se siente perfecta. A lo mejor hipócritamente dice que no, yo no soy perfecto. Pero bueno, en cuanto se gira, en cuanto se da la vuelta, dice sí, pero mira ese. Y Jesús, al que no es posible engañar nunca, nunca se le puede engañar, él se da cuenta perfectamente de que aquí hay dos categorías de personas.
Y la alegría que él tiene de haber rescatado a esa oveja que se ha perdido, a ese hombre, a esa mujer, que a lo mejor estaban entregados al alcoholismo, que estaban entregados a la prostitución, que estaban entregados a la delincuencia común, a cualquier cosa de esas. La alegría del Señor de rescatar a una de esas personas, naturalmente restaurándolas, limpiándolas, sacándolas de ese mundo, pero él ha ido a buscarlas. Ha ido a por ellas. Y esa alegría la vemos manifestada en que reúne a la gente, a sus amigos, y les cuenta que ha encontrado la oveja perdida. A lo mejor algún amigo pensaba, pero este hombre que ha hecho, abandonar a las 99, ya tenía bastante con 99. No, no, no. Necesitaba encontrar aquella que era la perdida verdaderamente. Bien, cuando Jesús dice aquí, al final de este pasaje, en el versículo 7, que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento, no hemos de entender de una manera literal esta frase como si existieran realmente justos que no tengan necesidad de arrepentimiento. Jesús no está hablando en términos teológicos absolutos, sino está en el contexto de lo que aquellos sentían, de lo que ellos creían, de estos fariseos que decían, como decía Pablo, conforme a la ley, irreprochable. Según la ley, no tengo de qué arrepentirme. Así lo creía el apóstol Pablo antes de su conversión. Bueno, si no tienes de qué arrepentirte, es que eres justo, ¿no? Eres recto y por lo tanto puedes entrar en el reino de los cielos y no necesitas ni siquiera que Dios te dé perdón. No necesitas el perdón de Dios, no tendrás ni que pasar por el juicio de Dios. Estos pensaban en esos términos, pensaban en términos de que a mí no me va a juzgar nadie. Yo no tengo de qué arrepentirme, no he hecho mal a nadie y por lo tanto, ¿por qué tengo que pedir perdón? En esa mentalidad estaba lo que representa ese grupo de las 99 ovejas, una gran mayoría de la gente, sobre todo estos grupos de fariseos y de escribas y de sacerdotes, etcétera, todos ellos. Los otros, los publicanos. Publicanos y los pecadores eran los que estaban tan fuera, tan excluidos, que ni siquiera pensaban que tenía arreglo la situación. Y a veces acuden al Señor desesperados, llorando como aquella mujer que se acerca al Señor Jesús para pedir el perdón, desesperados porque no encuentran otro camino que pedir directamente perdón al Señor. Bueno, pues ahí tenemos una enorme lección, hermanos, hermanas, tenemos una gran lección, porque efectivamente el Señor Jesucristo dijo, y esa es una de sus declaraciones, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. He venido a eso, pero no pensemos que aquí está incluido todo el mundo, porque no todo el mundo se siente perdido. Eso es importante. Hay una relación entre el Señor Jesucristo, que va buscando a la oveja perdida, y, por otro lado, el grupo grande de los que no creen que necesitan ningún salvador. Mucha gente. Fijaos que el nombre de Jesús es el nombre que significa Salvador. La palabra Jesús, Yeshua, Salvador. Y muchos dicen, ¿y a mí de qué me tienen que salvar? Nadie. Yo ya estoy bien. He cumplido todo. Y en ese momento, claro, ahí tenemos Jesús. No entra en esa cuestión, y digo yo, como principio general, porque hay muchas excepciones. Hay muchas personas
que durante una parte de su vida creen que no necesitan Salvador y están fuera de ese orden, digamos, de los pecadores, pero llega un momento, puede llegar un momento en su vida que sí, el apóstol Pablo es un ejemplo. Él vivía tranquilo en su conciencia porque pensaba que todo lo que tenía que cumplir lo había cumplido y que Dios estaría muy satisfecho con él, pero tuvo necesidad, eso sí, llegó un momento de una traumática experiencia en su vida para darse cuenta de que era al revés precisamente. Cuanto más perfecto se siente uno, más lejos está de Dios. Cuanto más limpio cree uno que es y que mejor hace las cosas en comparación con otros, más necesidad tiene del perdón de Dios. Está equivocado. Está equivocado completamente. Y ahí hay que lamentar mucho todo ese despliegue de perfeccionismo que muchas veces vemos en las personas y dentro del cristianismo también. Es una lástima, porque el carácter cristiano no es el carácter que va señalando a otros los defectos de otros, las culpas de otros, porque con eso uno mismo se está reforzando en su propia integridad y en su propia justicia y en su propia bondad. Nada de todo esto es aceptable delante del Señor. Las cosas como sean, publicanos y pecadores eran los que iban a buscar realmente la solución de su vida. Fariseos y escribas, esos no iban para eso, iban a para murmurar. Ya tenían de sobras la conciencia tranquila. Bueno, hermanos, hay en la siguiente parábola, es muy parecida, por lo tanto, muy rápidamente, del versículo 8 y 9. Jesús refuerza esta lección, con otro ejemplo, una moneda. Bueno, pues en esa moneda, ahí tenemos el texto que nos dice que una persona que tenía 10 dracmas, si perdiera una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la haya. Y cuando la haya, reúne a las amigas y vecinas y les dice: alegraos conmigo porque hallé la dracma perdida. Qué bien, aquí un ejemplo, pero en vez de ovejas aquí son monedas. Tenía 10 monedas de bastante valor y pierde una. Bueno, no se conforma, no dice, bueno, es igual, me quedan 9, no pasa nada. No, ¿dónde está la dracma perdida? Y hace, barre la casa, limpia, revuelve todo para encontrar la dracma perdida. Es el interés que tiene por eso. Es una parábola un poco diferente, porque claro, una dracma es un objeto inanimado, no es un ser vivo, no es una oveja, no hay aquí ninguna clase de padecimiento, de peligro, pero el interés que tiene es algo que para la propietaria, la mujer esta que es la dueña de esas monedas, dice: no, es que esta es una moneda que tiene valor, no puedo dejar, no es una piedra cualquiera, y voy a buscarla. Así quiere decir esto, para el Señor Jesucristo, estas personas que están al margen tienen valor, no son personas que están ya desechadas, a punto de tirarlas al cubo de la basura. No, son personas. Y eso nos cuesta hoy mucho porque, claro, vivimos, por ejemplo, hoy día, pues tiempos con bastantes noticias, bueno, no solo noticias, la realidad, las cárceles están a rebosar y las personas que están en las cárceles, normalmente, aunque pueda haber casos que no sean tan claros, pero las mayoría de las personas en las cárceles, pues claro, son esta clase de personas que han estado en las drogas, que han estado en el alcoholismo, que han estado en el latrocinio,
en diversas formas de delincuencia. Y entonces, pues, claro, estas personas, para nosotros, los que no estamos en esa situación, pues es un mundo aparte. Es un mundo aparte. Pero, aun a pesar de que es un mundo peligroso, incluso desagradable, no olvidemos una cosa, y es que son personas. Personas. Claro. Y por eso fijaos en el juicio final, cuando Jesús habla de las cosas que unos han hecho y los otros no han hecho, incluye dentro, dice, poniéndose él mismo, Jesús mismo, se pone como una especie de símbolo de esta clase de personas, dice, porque estuve en la cárcel y me visitasteis. Y le preguntarán, dice, en aquel día del juicio, nosotros, ¿cuándo fuimos a visitarte en la cárcel? A ti. Y Jesús dice, no, si es que no lo decís por mí. No es por mí. Porque ya que fuisteis a visitar a uno de esos otros pequeños, los trata como casi como si fueran niños, fuisteis a visitar a uno de estos, pues también lo hicisteis para mí. Lo mismo que tuve hambre y me disteis de comer, y le preguntarán, pero nosotros, ¿cuándo te dimos de comer? Y Jesús dirá, bueno, no, a mí no, pero lo hicisteis a uno de estos. Le disteis de comer a un hambriento, pues lo hicisteis también a mí. Y lo mismo con cualquier otra cosa, no tenía ropa, andaba yo harapiento, me disteis ropa. Y yo también lo mismo, ¿cuándo te hemos dado eso? No, pero lo hicisteis a otro, y lo hicisteis, por lo tanto, conmigo. Y repito que Jesús, dentro de ese momento, incluye los de la cárcel también. La cárcel, lugar desagradable, como no puede haber otro. Pero Jesús está aquí pensando, como con estos publicanos y pecadores, la gente marginal, que son personas, es decir, criaturas hechas a la imagen del Creador, con un espíritu, con un alma, y no solamente no son carne de cañón. Jesús se interesa por ellos, no solo se interesa, sino que se interesa más por ellos que por los que se creían justos y limpios. Las 99 ovejas las deja allí, solas. No es un descuido, no es indiferencia, no, pero dicen, vosotras no tenéis problema ahí, estáis, esperad un momento, y se va a buscar la oveja perdida. Bueno, hermanos, yo creo que aquí tenemos una lección importantísima para nosotros todos, porque vivimos, pues claro, en una sociedad muy egoísta, tremendamente egoísta. Vivimos en un mundo en que cada uno quiere lo mejor para sí mismo y para un grupito más o menos de los más allegados, y puede ser que nos olvidemos de todas estas cosas, como a veces nos olvidamos de los hermanos que sufren, de los mártires. Ayer o antes de ayer máximo, en Egipto, en una iglesia cristiana, ponen una bomba. 20 y tantas personas, cristianos, mueren. Pero eso en Irak hace un mes, 40 y tantos, en una iglesia. Hay una persecución de la fe cristiana. Nos acordamos de los mártires, aunque solo sean nuestras oraciones por los que están viviendo todavía en estos lugares de peligro. ¿Nos interesa ese tema o no nos interesa? Y siempre la reflexión que hay que hacer es, ¿qué haría yo en esa situación? ¿Seguiría siendo cristiano o me apartaría para no recibir una de esas explosiones que están ellos sufriendo? Bien, ahí tenemos pues la lección, que es importante.
Y esta, todo esto que dice el Señor remueve nuestra conciencia. Si está viva la conciencia, si está viva, tiene que removerla, como para que nos planteemos siempre: ¿qué haría yo en esa situación? ¿O qué puedo hacer yo en esa situación? Y eso es una lección que el Señor Jesús nos da. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, no tiene ningún reparo en juntarse, en ir a comer incluso con estas personas. No tiene ningún reparo, al contrario, más bien no le gusta, aunque él fue a comer, aceptó la invitación de fariseos importantes y otros, pero siempre había en él un sentimiento de que no era eso, estas personas no estaban en el buen camino. Tan perfectas eran que el Señor venía a decir: no es posible. Tomemos nota de eso, siempre. Tomemos nota de eso para humillarnos ante Dios, para reconocer que también nosotros podríamos haber estado en esa situación. Y haga el Señor que eso avive también nuestro sentido del amor al prójimo, como la parábola del samaritano nos decía, la parábola del buen samaritano: ¿quién es mi prójimo?, le preguntaban, ¿verdad? Bueno, pues mira, el prójimo era el samaritano mismo, el hombre despreciado. Ese es mi prójimo. Y haga el Señor que nosotros, no ya solo en este año, porque yo no creo en los buenos propósitos de principio de año, pero sí que la lectura asidua de la Biblia, la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios, nos haga romper un poco ese molde que tenemos, más o menos grueso, puede ser que sea pequeño, muy fino, y es fácil de romperlo, pero puede haber gente que, cristiana, llamada cristiana, que tiene ahí, está metida dentro de un molde tan grueso que no se puede romper, de prejuicios, de actitud, de superioridad, etcétera, etcétera, de rechazo al pobre, y eso, a los ojos de Dios, no es bueno, no es agradable. Que Dios nos dé a todos un espíritu de solidaridad y un espíritu de amor al prójimo, a cualquiera, a nuestro semejante. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.